realmente impresionante las imágenes, ¿no es cierto?, que estamos viendo, porque son lo que vivimos todos, simplemente que no tenemos cámaras, ¿no es cierto?, que grabaran nuestros dormitorios, el lugar donde despertamos esta madrugada con el movimiento. Y quizás, Pablo, yo creo que esas imágenes son más suaves, porque en general en las casas, en los dormitorios, hay lámparas que se cayeron sobre las camas, sobre las personas, ¿no es cierto? Y fíjate, Mónica, que yo creo que estas son las primeras imágenes que vemos del terremoto, por lo menos yo son las primeras que veo y me llama la atención.